Buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Falacias y Argumentación, un enfoque pragmalingüístico, y que hace parte del ciclo de capacitación en filosofía del derecho. La teoría de la argumentación es un instrumento indispensable para el fortalecimiento de la administración de justicia. Su desarrollo aporta herramientas teóricas y prácticas que permiten a los servidores judiciales fundamentar de una manera más sólida sus decisiones judiciales, permitiendo exponer sus argumentos en forma estructurada, clara y ordenada. Esto genera un mejor acercamiento de las partes y en general de la ciudadanía, contribuyendo a una mayor legitimidad del servicio de justicia. Dentro de los múltiples enfoques que se han propuesto desde la teoría de la argumentación, el enfoque pragmalingüístico ha realizado importantes contribuciones en las últimas décadas. Partiendo de la integración de la retórica y la argumentación, se propone una serie de reglas argumentales que son aplicables tanto a espacios cotidianos como institucionales, y de igual forma se propone un análisis de las respectivas falacias que derivan del incumplimiento de dichas reglas argumentales. Esta coherencia tiene como propósito exponer los postulados de la teoría pragmalingüística y su posible aplicación a la práctica judicial. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Jorge Francisco Maldonado Serrano, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, magíster en Filosofía y especialista en Docencia Universitaria de la Universidad Javeriana. Actualmente es profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, donde ha sido director de la escuela y decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Es miembro del grupo de investigación Tiempo Cero de la misma universidad y ha llevado a cabo investigaciones sobre filosofía del derecho y filosofía de la tecnología. Doctor Jorge Francisco Maldonado Serrano, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Un saludo desde la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Para facilitar el discurso, me voy a permitir compartir una presentación de manera que podamos seguir la idea y comprender este enfoque pragmalingüístico sobre las falacias y las reglas de la argumentación. Lo más importante acá es comprender que las teorías de la argumentación, si bien parten del lenguaje y por lo tanto en cierto sentido de la práctica, de nuestro uso, no todas realmente tienen este enfoque pragmático. La característica del enfoque pragmático, de una teoría pragmática, radica sobre todo en la forma en que investiga. Tradicionalmente se daba por sentado que la visión aristotélica era suficiente para entender la argumentación y la retórica. En el siglo XX eso cambió. Los aportes de Perelman, Tulmin, pues dieron un giro a esa tranquilidad en la que nos encontrábamos respecto de las teorías. Y en los últimos 30 años más o menos, derivado de este enfoque perelmaniano y de Robert Alexis en particular también, un grupo de investigadores en los Países Bajos pues empezó a desarrollar una teoría pragmática por cuanto se centraban o partían no solo de lo que decían los teóricos de la argumentación, sino que hacían investigaciones de campo. O sea, investigaciones que iban a los lugares públicos, a los espacios de discusión, plazas,
mercados, también consejos municipales y departamentales. Y a partir de ahí empezaron a enriquecer mucho la visión de cómo entender la actividad de argumentar. Y por lo tanto, pues, si bien puede ser muy evidente, no sobra recordar y hacer énfasis en que, claro, se trata en primera instancia de una actividad en y del lenguaje, ¿no? No solo en el sentido de que es donde se habla, sino que el lenguaje mismo, cuando hablamos cotidianamente, es todo el argumentativo, ¿sí? Otro día de pronto hablamos de otro enfoque como el de Osvaldo Krott, un lingüista, que explica y hace mucho más énfasis en ese hecho de que todo el lenguaje cotidiano, todo el lenguaje que usamos para dirigirnos a los amigos, a los hijos, a la familia, en el fondo es argumentación, ¿sí? Pero, claro, cuando estamos hablando de una teoría que nos dé cuenta de esto, pues tiene que tener en cuenta que no solo es oral, sino que también es escrita. Y entonces, ya al sintetizar la oralidad y la escritura, no resulta tan fácil tener una teoría con tantas pretensiones como vamos a ver a continuación. Sin duda se trata de una actividad social. Claro, uno puede pensar que cuando escribe un texto está solo, ¿no? Pero siempre hay un otro, una especie de interlocutor virtual al cual yo me dirijo para sostener mi punto de vista. Por supuesto que es racional. Y sobre todo, ¿sí? Siempre tenemos la idea de que argumentamos para convencer. Entonces, estos seis aspectos ya hacen que este enfoque pragmalingüístico proponga dar un paso frente a la separación entre una teoría retórica y una teoría de la argumentación, ¿sí? Y tener una teoría, por decirlo así, unificada, ¿no? Como al estilo de la física, que quiere unificar todo en una gran teoría, pues aquí también hay una intención de entender que un estudio del lenguaje desde la argumentación sería más completo. Entonces, claro, eso significa que incluyen dos aspectos, que es, por un lado, estudiar los procesos de razonamiento, que es como la parte lógica de los argumentos, del cual seguramente la mayoría de ustedes han estudiado y con los cuales ya están muy familiarizados. Y también el segundo aspecto, que es el resultado del proceso, es decir, entender que la argumentación implica o un convencimiento o un rechazo, es decir, una resolución a favor o en contra del punto o de los puntos de vista que se sostienen, que en el fondo es lo que se necesita tener claro siempre que estamos hablando de procesos judiciales, o sea, el resultado y el proceso para llegar a ese resultado se dan de incluir, porque de lo contrario la teoría podría quedar un poco incompleta, ¿no? Y entonces esa interacción, esa comunicación es el aspecto más pragmático del enfoque, ¿no? Que siempre se ponía en lugar de la teoría retórica. Esto también implica que pasemos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Evidentemente, pues por el tiempo que tenemos acá, nuestro recorrido va a ser un poco apretado. Voy a trataré de hacerlo lo más claro y lo más completo posible, pero lo ideal sería que pudiéramos o que ustedes pensaran no solo en, voy a dar algunos ejemplos a lo largo de la charla, de la conferencia, pero que también ustedes pensaran en sus propios ejemplos sencillos, ¿sí? Como desde el hecho de que voy a ir al cine a ver una película y tengo que decirle a mi amigo, a mi amigo, a mi compañero, compañera, veamos esta por tal razón, hasta ya la idea de que yo tengo que defender
o postular una teoría, como por ejemplo estoy tratando de hacer aquí, explicarla, ¿no? Y decir que vale la pena estudiarla. Y por lo tanto, hacer una argumentación muchísimo más elaborada. Entonces, la teoría pragmática de la argumentación tiene esa idea de que se tiene que poder explicar todo el ámbito de actividad argumentativa, lingüística, cotidiana. Pero no abandona el ideal primordial, y es que tiene que ser una teoría normativa, ¿sí? Es decir, pues uno dice, bueno, pero todas las teorías son normativas. Bueno, no precisamente, porque la idea de que sea normativa es que pueda describir de la manera más ajustada un acontecimiento, un hecho argumentativo, independiente del nivel que se encuentre, de lo complejo, de lo sencillo que sea, y de todo lo implícito que contenga, pero también que sea prescriptivo, ¿sí? O sea, en ese sentido, esa teoría normativa pragmalingüística quiere describir y prescribir lo que debe ser, cómo se puede mejorar, ¿no? Entonces, claro, describe lo que sucede, lo que es correcto, lo que es incorrecto y por qué lo es, pero también prescribe cómo debe ser y cómo puede ser mejorado, ¿sí? La cuestión es, o el punto de partida es entender que todas las discusiones de alguna manera implican unas condiciones, ¿sí? Entonces, en esta punto nos vamos a concentrar en la discusión crítica, ¿sí? Para entender cómo el entramado, vamos a ver ese entramado donde hay los diferentes tipos de discusión, los diferentes tipos de argumentos, los diferentes tipos de personaje, y luego una vez empecemos a verlo, les voy mostrando unos casos, y sobre todo el hecho de que estas son herramientas que cada uno puede usar para aclarar una situación argumentativa, ¿sí? Pero entonces veamos lo primero. Lo básico es que sencillamente una persona, un sujeto, mantiene o tiene un punto de vista sobre algo. Y obviamente, pues ese punto de vista puede ser positivo, negativo o neutral. Y ese punto de vista, y debemos diferenciarlo, contiene una aserción, se podría llamar una proposición, una afirmación, una especie de idea, ¿no? Que le da contenido a ese punto de vista, ¿no? Entonces, yo puedo decir algo como que, por ejemplo, en el caso que le ponía ahora, vamos a ver esta película. Entonces, el punto de vista es que es menester ir a verla, vale la pena ir a verla, ¿sí? Pero claro, ver la película es el contenido, ¿sí? Porque podría cambiar el contenido, ¿no? Vamos a cenar o vamos a comer este restaurante que es bueno, ¿sí? También podría ser el caso en algo un poco más complejo, como tratar de decir, se debe defender la legislación sobre la IVE. Bueno, entonces ya tenemos un contenido y tenemos un punto de vista. Entonces, el punto de vista es ese, el sentido que yo le voy a dar o que se va a llenar con ese, con esa proposición, ¿no? Entonces es bueno distinguir esos dos puntos. Y la discusión surge cuando hay por lo menos una duda sobre el punto de vista. Es decir, una discusión crítica no implica, desde este enfoque pragmalingüístico, que haya oposición de dos ideas. No, la discusión crítica surge de inmediato con el solo hecho de dudar sobre un punto de vista. Y eso es muy interesante porque ahí abarcamos muchas más situaciones de las que abarcamos si pensamos que siempre tiene que haber dos puntos de vista opuestos, ¿sí? Por supuesto que se contempla, pero lo que quiero enfatizar acá es que solo con un punto de vista y una duda sobre el punto de vista, ya tenemos una situación argumentativa y tenemos una discusión crítica, ¿sí?
Ahora, la duda puede ser explícita o implícita. Eso lo vamos a ir comentando a lo largo de la presentación, pero solamente si la persona le dice a otro, vamos a ver esta película porque es buena, y con que el solo hecho que la persona diga, pero sí será que es buena, esa sola duda ya hace que ese escenario de habla, esos actos de habla, se conviertan, según esta visión, en una discusión crítica. Y claro, la cuestión es si la persona va o no va a defender ese punto de vista de por qué vale la pena ir a ver la película. Bueno, entonces, en ese sentido, pues diferencian cuatro tipos de discusiones, ¿no? O cuatro tipos de complejidad, cuatro niveles de complejidad, ¿sí? Entonces habría una discusión singular, no mixta, cuando solo tenemos un punto de vista y una aserción, por supuesto una duda sobre el mismo, ¿sí? Pero puede suceder, como en el caso que estoy poniendo ahora sencillamente del cine, vamos a ver esta película porque es buena y el otro dice, no creo que sea tan buena, mejor veamos esta otra, tenemos ya otro punto de vista, ¿sí? Claro, la aserción es la misma, ver una película, ¿sí? Entonces tenemos una discusión singular, mixta, porque ya tendríamos dos puntos de vista. Pero puede suceder que de todos modos en la discusión o en la formulación, en el punto de vista, haya mucho más contenidos, ¿sí? Muchas más proposiciones dentro del punto de vista, pero obviamente, pues depende de la situación cotidiana, pero por ejemplo, en el caso de la legislación sobre la IVE, pues ese tipo de puntos de vista, sin duda alguna, requieren más que una aserción. Entonces, en este enfoque pragma lingüístico, se le llama discusión múltiple, no mixta, porque hay más aserciones en juego dentro del punto de vista, ¿no? Y claro, aquí ya el enfoque nos permite darnos cuenta que un punto de vista puede tener mucho contenido proposicional y sin embargo es uno solo, ¿ya? Y a su vez, por supuesto, se combinan las dos cuando ya no solo tenemos el que propone o el que mantiene un punto de vista y el que duda, que ya vamos a ver de qué se trata, sino cuando de hecho hay dos puntos de vista enfrentados. Entonces la discusión la llaman múltiple mixta, porque hay dos o más puntos de vista y dos o más aserciones contenidas en los mismos. ¿Bien? Entonces esta primera clasificación, ¿sí?, nos da claridad de que el límite inferior es cualquier acto de habla cotidiano y el límite superior es cualquier discusión científica, teórica, donde el punto de vista implica muchísimas aserciones. ¿Ya? También distinguen los personajes, y este yo creo que es uno de los de las claridades más sencillas, pero significativas, porque precisamente como el punto de vista puede ser sostenido solo por una persona, a esa persona se le llama protagonista en la teoría. Entonces, el protagonista es el que sostiene un punto de vista sobre algo, positiva o negativamente, ¿no? Y el antagonista es el que pone en duda o critica el punto de vista, pero no necesariamente, es decir, la importancia de la idea de antagonista es que el antagonista no tiene que tener un punto de vista, simplemente poner en duda o cuestionar el punto de vista del protagonista. Entonces, en esas discusiones singulares que veíamos, ¿sí?, solo tenemos un protagonista y un antagonista, ¿sí? Pero puede suceder, como decíamos, que el antagonista adquiera un punto de vista, obtenga un punto de vista,
¿no? En el caso de la legislación sobre la IVE, pues dice no, no debe defenderse esa legislación. Entonces ya el antagonista no solo es antagonista, sino que también es protagonista. ¿Ya? Y entonces esto sirve mucho porque, por ejemplo, cuando uno analiza ciertos discursos, si alguien estudia discursos en términos de la plaza pública política, pues tenemos protagonistas y los antagonistas que están escuchando, pero aparentemente no hay ahí otro protagonista. Sin embargo, cuando hay un debate entre dos candidatos, pues ambos son simultáneamente protagonistas y antagonistas. Entonces, estas dos categorías nos permiten clasificar muy bien en qué momento una persona emite un acto de habla como protagonista o como antagonista. Porque puede serlo en una discusión crítica simultáneamente las dos cosas. No es que se repartan los papeles de manera fija, sino que esta es una categoría formal, bastante abstracta, que nos da acceso para ordenar una discusión, ¿sí? Y ya voy a hablar un poco más de eso. Entonces, claro, en la singular mixta están los dos protagonistas y muy probablemente los dos sean antagonistas. Porque, en efecto, cuando a un punto de vista se le enfrenta a otro, el otro, por defecto, va a dudar del primero. O sea, sin duda alguna ya es antagonista por defecto. Pero el primero también, si acepta entrar en esa discusión crítica, pues va a ser él, a su vez, antagonista de ese punto de vista que se le impone. Cuando hablamos de una discusión múltiple no mixta, tenemos de todos modos un protagonista y un antagonista. Recuerde que se trata de las aserciones o proposiciones que sostienen el punto de vista, pero en la discusión múltiple mixta volvemos a tener dos o más protagonistas y dos o más antagonistas, depende de la situación. Casi siempre en todos los textos se limitan a dos, pues por efectos de facilidad, pero siempre hay que ampliar lo máximo y esta teoría lo permite. Para poder dar cuenta de más de dos puntos de vista en una discusión. Otra cosa es si eso es favorable o si es beneficioso, si es fácil, ¿no? Seguramente no es nada fácil, pero cuando tenemos, en el caso de los debates políticos, pues siempre puede haber más de dos candidatos en confrontación. Entonces, ellos tienen, para completar, los tipos de argumento. Yo creo que esto también funciona muy bien, o sea, sirve muy bien como una herramienta heurística, en la medida en que muchas veces cuando uno está dando los cursos de argumentación y pone a hacer los ejercicios a los estudiantes o sale a hacer una observación empírica sobre cierta discusión, sea en la plaza pública, puede ser un mercado, puede ser una tienda, puede ser una sala de consejos municipal o departamental, etcétera, o en un consejo de una institución, hay muchos discursos muy elaborados que en el fondo solo son argumentos únicos. Y eso yo se lo noto a muchos de los estudiantes que estudian con nosotros en los cursos. Ellos suelen pensar que porque escribieron tres párrafos argumentaron más y mejor. Yo decía, no, usted mantiene un solo argumento en todo el párrafo. ¿Y por qué? Entonces, claro, en esta teoría dice, mire, normalmente hay argumentos únicos. Es lo estándar, ¿no? Nadie para ir a cine se pone a dar miles de razones. Pero la idea del argumento es que el argumento es el que va a sostener el punto de vista sobre algo, ¿sí? Positivo o negativamente. No me detengo mucho, pero les recuerdo, por si acaso alguien lo tiene en mente, normalmente en los actos de habla normales o cotidianos, solo se hace explícita una razón, no las dos premisas, ¿no? El argumento siempre tiene muchos, cuando se discute, siempre hay muchos implícitos que permiten darle agilidad a la discusión. Y también es una estrategia para lograr el resultado que se desea, ¿no? Tener ese aspecto implícito. Pero
El argumento único es sencillamente ese argumento por el cual yo puedo tratar de convencer al otro de que el punto de vista se sostiene, vale la pena ir al cine porque esta película se gana un Oscar. ¿Sí? Ahora, yo puedo tener no solo argumentos únicos, sino que en muchos otros casos hay lo que se llama argumentos múltiples. Entonces ellos dicen, mire, usted puede tener una situación donde el punto de vista se sostiene con dos o más argumentos. ¿Sí? La característica es que los argumentos son independientes. Es decir, que cada uno por sí mismo sería suficiente para sostener el punto de vista, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que es, ¿no? Se encuentra alguien y le dice, oye, vi a tu novio en la discoteca. Y entonces dice, no puede ser cierto, ¿no? Tenemos el antagonista y luego va a poner su punto de vista que no lo es y por qué lo no es. Dice, porque él está en Estados Unidos y él todas las discotecas estaban cerradas ayer, ¿no? Entonces, claro, cualquiera de los dos, ¿sí? Que las discotecas estuvieran cerradas o el hecho de que él estuviera en Estados Unidos imposibilitaba que se hubiera encontrado este fulano con el otro en una discoteca. Pero se puede dar. Entonces, claro, la gente busca dar argumentos múltiples porque con eso pues garantiza lo que quiere, que es la victoria. Pero luego se puede confundir con otro tipo de argumentación que no es múltiple, pero sí implica dos o más argumentos y en la teoría se le llama argumentación coordinada. ¿Sí? Y son los argumentos que no se pueden tomar por sí solos para aceptar el punto de vista. Es decir, dos o más argumentos que solo en conjunto, de hecho, logran defender el punto de vista de manera adecuada, ¿no? Entonces, claro, un hijo pelea con su madre o con su padre y entonces él le puede poner una condición. Si quieres tu mesada, debes excusarte con tu hermana y ordenar el cuarto. ¿Sí? Entonces, claro, el punto es que esos dos argumentos para defender el punto de vista de que no va a recibir la mesada, ¿sí? O va a recibirla si cumple esas dos condiciones, es suficiente, pero de los dos. En el múltiple es suficiente cada uno por separado. Y luego, esa se puede confundir y por eso la distinguen, y estos son los cuatro tipos de argumentos que se manejan. La llaman argumentación subordinada, que es tal vez la más común y la que hace que la discusión se vuelva un poco difícil. Porque en la discusión subordinada, en el argumento subordinado, en la argumentación subordinada, un argumento pasa a ser un punto de vista secundario que se defiende con un argumento subordinado. Es decir, con un argumento de más bajo nivel. Entonces, claro, les comentaba yo de estas personas que escriben tres párrafos, ¿cierto? Y con eso dicen, bueno, yo estoy dando muchos argumentos sobre el punto de vista. Realmente están subordinando muchos argumentos. Tienen un solo punto de vista, pero solo un argumento y lo demás es subordinado. En la teoría de Toulmin, esto se llama el respaldo, ¿sí? El respaldo de la garantía. Tenemos garantía y respaldo. Pero claro, la teoría de Toulmin es muy buena, a mí me gusta mucho, porque también es muy práctica, ¿no? En el sentido de que pues, le permite a uno entender muchas cosas cotidianas. Pero como tiene un esquema, aquí no estamos hablando de un esquema, aquí estamos hablando de unos criterios, ¿sí? Entonces teníamos los criterios de los tipos de discusión, los criterios de los personajes, y ahora tenemos los criterios de los tipos de argumentos. No nos estamos circunscribiendo un esquema, una figurita, ¿no? Donde uno dice, esta es la aserción, esta es la conclusión y esta es la garantía, ¿no? Como decía Toulmin, y la garantía puede tener un respaldo y la conclusión puede tener unos cualificadores. Y me parece que funciona y sirve, pero no es tan flexible. Entonces, lo que me gusta, por ejemplo, de esta sección de los tipos de argumentos con la argumentación subordinada es que prácticamente vuelve
plausible entender toda una cadena subordinada de argumentos, de manera que uno no se enreda, no se confunde. O sea, lo que quiero ahora enfatizar, una vez he presentado estos tres aspectos, es que son una herramienta muy buena porque uno la puede aplicar y darle sentido a lo que uno está analizando, es decir, a lo que pretende describir en un estudio, ¿sí?, de una discusión crítica, o producir, ¿sí? Porque recuerda que el punto es que no solo sea descriptiva, sino prescriptiva. Entonces uno puede tener claridad, bueno, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Estoy dando argumentos independientes para defender el punto de vista? ¿Estoy dando argumentos coordinados para defenderlo? ¿O estoy subordinando todos los argumentos a uno solo? ¿Ya? En ese sentido, pues este pequeño entramado nos ayuda. ¿Sí? Es como una parte teórica. Pero realmente el fuerte viene en la dimensión de los principios y de las reglas. Entonces, bueno, ellos proponen, se puede discutir todo lo que uno quiera, una especie de principio general de la comunicación, ¿sí? Porque en efecto todo acto argumentativo requiere o implica que nos estamos comunicando y que de alguna manera lo deseamos hacerlo. Entonces, ellos proponen que las personas se comunican entre sí, ¿sí? Tienen la tendencia a que la participación en la comunicación concuerde, empate con el propósito de la comunicación. Y uno dice, bueno, pero eso es muy abstracto. Claro, por eso es un principio, ¿sí? O sea, realmente, si no sería una especie de, no nos podríamos no podríamos ni comprar un tinto en la tienda, ¿sí? Es decir, un acto comunicativo implica que haya esa tendencia a hacer la coordinación o el empate de los actos de habla de cada uno de los participantes, ¿sí? Claro, ese principio, por supuesto que se puede violar, que es cuando, por ejemplo, alguien le toma el pelo a otra persona, ¿no? O hay una especie de clown, ¿no?, haciendo un espectáculo, ¿no? Pero uno lo nota y eso ya le ayuda a uno para entender si de verdad hay posibilidades de diálogo o no. Ahora bien, así como tiene un principio, pues también dice, bueno, hay unas reglas generales, no me voy a detener mucho en estas porque son como reglas estándar de lo que se pretende, por ejemplo, desde el enfoque de la filosofía analítica. Y es que en la comunicación, la regla, a diferencia del principio, ¿no?, que es lo que ya aquí se debe hacer, ¿no?, no lo que, no solo lo que sucede, sino lo que se debería hacer, es mantener claridad, ¿no?, que uno se haga entender, estoy tratando de hacerme entender, que sea sincero, ¿no?, o sea, que en efecto yo sinceramente quiero que ustedes entiendan al máximo este enfoque pragmalingüístico, ser eficiente, no sé qué tan eficiente estoy siendo, pero llevo ahí el cronómetro, estamos más o menos bien, y ser relevante. Mantenerse en el punto y no ponerme a hablar de lo que me pasó cuando yo era niño y demás. Y también proponen unas condiciones de corrección, que son como decir aspectos subjetivos, ¿no? No me voy a detener mucho en esto, pero la idea es que cuando yo me comunico, yo de alguna forma asumo ciertas cosas, ¿no? Hablábamos de los implícitos hace un rato, pues este es un aspecto de lo que tiene que ver implícito en la comunicación en general. Y ya en la discusión crítica también, y es que, bueno, yo de alguna manera entiendo que la otra persona no está aceptando el punto de vista que yo tengo, pero también entiendo o supongo, creo, que va a aceptar las afirmaciones que yo le voy a dar, ¿sí? Es decir, si yo de alguna manera sospecho del otro, pues esto es un diálogo de sordos, ¿sí? Entonces la aceptación de la afirmación en la argumentación es algo que yo creo que el otro va a hacer, ¿sí? Y por lo tanto va a entender que esa argumentación es una defensa o un ataque aceptable del punto de vista. Y, por supuesto, necesitamos unas condiciones de responsabilidad. Bueno, esas condiciones de corrección en inglés es correctness, en español tiene, uno podría pensar que es algo así como de correctudo, correctiva, pero corrección está bien utilizado, lo que pasa es que no lo usamos casi en ese sentido de que algo sea lo correcto, ¿no? Condiciones de que algo sea correcto, pero está bien de corrección.
Entonces, condiciones de preparación y condiciones de responsabilidad, ¿no? Obviamente, pues el punto de vista mío tiene que ser aceptable, o sea, yo tengo que creer que es aceptable porque si no, no me enfrentaría en una discusión, que las afirmaciones en los argumentos son razonables y que, en efecto, el todo de la argumentación es una defensa del punto de vista. También identifican, si usted se fija, son puras clasificaciones y todas las clasificaciones se pueden combinar, ¿no? Una especie de Lego, una teoría flexible en ese sentido. Entonces, pues las etapas estas sí son muy comunes, ¿no? La etapa de confrontación donde se establece que hay una diferencia de opinión, ¿no? Un punto de vista del cual se pone la duda. Y por lo tanto se pasa a una segunda etapa donde ya se decide tratar de resolver la diferencia. Y entonces ahí se asignan roles. Bueno, eso no es que sea explícito, ¿no? No es como en un juego de mesa, pero de alguna manera esta es una teoría que describe lo que pasa. O sea, cada uno asume su posición, se supone que se aceptan las reglas y los puntos de partida. Propiamente la tercera etapa, que sería la de la argumentación, donde se exponen los argumentos, ¿sí? Se ataca el punto de vista y se eliminan las dudas o surgen más dudas. Y la última etapa que ellos dicen, bueno, pues tiene que ser la etapa conclusiva, donde obviamente se evalúa el resultado. Estas etapas van a servir para entender las reglas. No es muy fácil ubicar las reglas en cada una de las etapas, pero vamos a comentar algunas cuestiones. Entonces, ya elaborado, ellos dicen, vea, en el enfoque pragmalingüístico nos hemos dado cuenta que hay 10 reglas de la discusión crítica. De manera que cuando una de estas reglas falla, tenemos problemas. O sea, o podemos explicar los problemas que surgen, ¿no? Entonces, las dos primeras reglas pues hacen frente a esa etapa de confrontación, ¿no? Y es que las partes tienen libertad de expresar su punto de vista, ¿no? Eso quiere decir que no se puede evitar que el otro presente un punto de vista, ¿sí? Y no se debe poner en duda que el otro presentó un punto de vista, o sea, el punto de vista como tal, ¿no? Que de hecho ese es su punto de vista. Vamos a ver que eso surge, ¿no? Cuando se le impide a otro, por ejemplo, ahí tenemos una falacia ad baculum, ¿no? Que es por la fuerza, y entonces se evita que se tome un tema o se impide que haya una discusión sobre el tema porque se denuncia como tabú o como sagrado, en fin, bueno. Entonces, regla de libertad, regla de la carga de la prueba es muy sencilla, ¿no? Ustedes están muy familiarizados, y es que el punto de vista se debe defender, ¿sí? Pues, obviamente, si se le pide que se le haga, pero esa es una regla de oro en la discusión, porque si no, no tiene sentido discutir nada. Si yo tengo un punto de vista, debo defenderlo, ¿sí? La regla del punto de vista es que los ataques, ¿sí? O sea, las oposiciones al punto de vista tienen que estar en relación con el punto de vista que se defiende, ¿no? Porque si no, pues tenemos ahí, lo vamos a ver ahora al final, unas relaciones con las falacias que serían las de desviación, ¿sí? Todo lo como el arenque roja, el espantapájaros y demás. Pero la regla del punto de vista es muy importante porque es lo que mantiene centrado, ¿sí? Recuerden de la comunicación sobre la pertinencia, ¿no? Que yo debo mantenerme en lo que estoy discutiendo. La cuarta regla es la de relevancia, y es, si la tercera era respecto del ataque, la relevancia es respecto de la defensa, ¿sí? Que yo defiendo un punto de vista con argumentos relacionados con el punto de vista. Uno dice, bueno, pues es muy genérico. Sí, por eso es que es, por eso, insisto, se trata de una teoría que tiene pretensiones de universalidad, pero que puedan dar cuenta de muchos fenómenos. Entonces, las reglas tienen esta presentación bien abstracta y bien flexible, ¿no? La regla de la premisa implícita es muy bonita, es muy precisa, y es que, como yo le decía, normalmente cuando uno habla, cuando uno discute también o escribe, siempre va a haber supuestos y siempre va a haber implícito, ¿no? De ahí que la teoría hermenéutica pues juegue mucho con ese problema de que siempre hay un prejuicio detrás de una afirmación. Sí, eso es necesario. La cuestión es que acá la regla de la premisa implícita hace énfasis en que
uno puede falsamente atribuir una premisa implícita cuando no la hay, ¿no? Y al revés, puede pretender negar una premisa implícita cuando la tiene. Entonces, la idea es que las premisas implícitas se deben aceptar y no se pueden tergiversar. Y eso permite entender algunas de las falacias también, como veremos. La regla del punto de partida es una regla muy interesante porque tiene que ver con lo que ya se ha resuelto, con lo que ya se ha aceptado en una discusión. Y entonces, claro, las partes no pueden de repente hacer una especie de borrón y tomar un punto de partida de manera falsa. Y también, o tampoco mejor, se puede negar algo que ya se ha aceptado previamente, que muchas veces sucede en las discusiones, ¿no? Se llega a un punto y de repente, después de un rato, bueno, pero entonces es que esto no es porque Dios no, no, pero ya habíamos pasado por ahí. Entonces, obviamente se puede caer en una especie de circularidad, ¿no? Entonces, regla del punto de partida. La séptima regla es la regla del esquema del argumento, que es la que la mayoría de todos los que hemos estudiado retórica de argumentación desde hace muchos años, pues nos hemos enfocado, en la que nos hemos enfocado, ¿no? Y es todos los principios lógicos, la deducción correcta, la estructura del argumento, ¿no? Entonces, es una regla de que los argumentos respeten todas esas reglas que conocemos. Lo mismo la regla de validez, ¿sí? Pero, obviamente, aquí ya junta la idea de que hay premisas implícitas, ¿no? Entonces, cuando se hacen explícitas las premisas implícitas, pues de todos modos el argumento se debe sostener lógicamente. La regla de cierre es muy interesante. Yo creo que es de las cosas que a veces no se toca en algunas teorías. En la de retórica sí, por supuesto. Pero pues, por ejemplo, en otras no es muy, y esta regla es muy importante, y es que en efecto la defensa fallida de un punto conlleva o implica, obliga a la retracción, o sea, a retractarse. Y la defensa exitosa implica que el antagonista se retracte, ¿sí? Por último, que es una regla general, ¿no? Ya no es solo del momento, como vimos esa última regla, pues hace se ubica en lo que sería la etapa de cierre. Y es que tiene que ver con la ambigüedad o la oscuridad, ¿no? No se deben usar formulaciones que no sean claras o que sean confusamente ambiguas, así lo escriben, ¿no? No solo ambiguas, sino confusamente ambiguas, ¿sí? Y a su vez, las partes en una discusión crítica están obligadas a ajustarse lo mayor posible para entender el otro punto de vista. Entonces, estas 10 reglas, y ya se nos está terminando el tiempo, nos dan un enlace con las falacias, que es algo que todos debemos estudiar lo más que podamos, porque no es fácil detectarlas. Cuando uno estudia los textos, pues uno dice así muy fácil, pero ya en la vida real, en el discurso, tanto escrito como en discusiones orales, bien sean cotidianas o en un evento académico o en una situación judicial, pues se le escapa. Y eso es por falta de entrenamiento. Pero la idea es que si uno tiene claras todas estas reglas y estas categorías y las empieza a usar cotidianamente, o sea, como que empieza a familiarizarse, pues empieza a detectar más fácilmente cuando surge una falacia. Entonces, la violación de regla de libertad, por ejemplo, da pie para las falacias de punto de vista sacrosanto, de punto de vista tabú, falacias ad vacunum, ad misericordiam, ad hominem, tu quoque, ¿sí? La violación de la regla de la carga y la prueba, como la falacia que se llama así, inversión de la carga y la prueba o evasión de la carga y la prueba. La regla del punto de vista, si es violada, pues, por ejemplo, da pie a una falacia que conocemos como la falacia del espantapájaros. La violación de la regla de relevancia, pues, se llama justamente así, falacia de argumentación irrelevante, o falacia patética, o falacia ética, o abuso de autoridad, o cualquier otra falacia de desviación, ¿sí? Violar la regla de la premisa implícita es, o bien, la falacia del agrandamiento de la premisa o negación de la premisa,
¿no? La violación de la regla del punto de partida, bueno, ellos la denominan así, negación falsa de un punto de vista aceptado, que es como decir una especie de aporte de ellos a la teoría de las falacias, ¿sí? O por lo menos precisión, pero también la de preguntas múltiples, la petición de principio, la pregunta mendicante o el mismo razonamiento circular. La violación de la séptima regla del esquema del argumento, pues esas sí son la mayoría de falacias que conocemos, ¿no? Porque pues, y lo mismo que la regla de validez, que son las que llevan a todas las falacias lógicas como negación del antecedente, afirmación del consecuente, falacia de división o falacia de composición. La violación de la regla de cierre, la que se conoce normalmente es la falacia ad ignorancia, ¿no? Y dice, bueno, como no sabemos nada, entonces no llegamos a ningún punto. No, sí, hay. Pero entonces, claro, se puede caer en una de las dos. O bien, negarse a retractarse el punto de vista no defendido exitosamente, o al revés, tomar por verdadero el punto de vista defendido exitosamente, que no es el punto de la discusión. El punto de una discusión no es saber si es verdad o no, sino convencer al otro, ¿no? Por último, pues la regla de uso, las falacias de oscuridad, de implicación, de ambigüedad, o también las de desviación, como la del arenque rosado. Entonces, yo lo que quiero es que se animen a estudiar este enfoque y que vale la pena hacerlo y que de alguna manera podemos ampliar, sobre todo teniendo en cuenta que el compromiso a nivel colombiano, a nivel nacional, la ciudadanía, es que tengamos una sociedad democrática abierta donde se pueda discutir, entender lo que se discute, respetar la discusión, ¿no? En este caso he utilizado uno de los textos porque se ha traducido al español por fortuna. Los demás textos de ellos pues están todos en inglés, no están en holandés. Pues están en holandés, pero están todas en versión inglesa. Pero este texto que básicamente encontrarán, bueno, salvo algunas cosas que yo he explicado, obviamente, para efectos de claridad, pero se llama así, ¿no? Argumentación, análisis, evaluación y presentación. Argumentación, análisis, evaluación, presentación. De Emeril Grotendorf y Francisca Schnack. Entonces, ellos, y un texto complementario que les permite entender las falacias, ¿no? Fallacies and Argument Appraisal. Eso les recomendaría, pues entonces espero que haya sido de su agrado. Siento mucho el carrerón, ¿no? El tiempo no es fácil en estos días, pero sepamos que las teorías, ya para concluir, no están terminadas, siempre se pueden mejorar y en teoría de la argumentación hay mucho por construir y yo creo que en el área judicial tenemos un campo de estudio y de práctica muy interesante para la investigación y el enriquecimiento teórico que luego revierte también sobre la práctica cotidiana. Recordemos, ¿no? Como dicen los autores, porque en general la argumentación es una actividad verbal, social y racional que apunta a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad del punto de vista adelantado, adelantando una constelación de una o más proposiciones para justificar ese punto de vista. Bien, muchas gracias. En este momento devuelvo la palabra a la doctora Mari Lucero para la sección de preguntas que tengan a bien formular y que podamos responder de alguna manera. Muchas gracias, doctor Maldonado, por su muy interesante exposición sobre este tema tan apasionante y tan útil para las decisiones judiciales. Vamos al fragmento de las preguntas, doctor Maldonado. ¿Cuál es el principal aporte del enfoque pragmalingüístico a la administración de justicia? Bien, yo pensaría que en esta teoría, en esta pragmalingüística, lo primero es tener estas herramientas para hacer la identificación de lo relevante. O sea, porque siempre uno en un cúmulo, en una situación argumentativa de discusión, hay mucho, por decirlo así, como mucho ruido, ¿no? Como se llama en comunicación, muchas afirmaciones y elementos que no son el punto central. Entonces, con estas rejillas,
bien sea de los personajes, de los tipos de argumento y demás, yo puedo rápidamente identificar lo que de verdad está en juego. Y yo creo que eso a la hora de la práctica es muy útil. Y ya cuando yo domine las reglas y las falacias, todavía mayor el uso, digamos, inmediato, ¿no? Y luego, pues también, por supuesto, para proferir, escribir, redactar documentos, sentencias y demás, pues puede ayudar mucho como criterio de revisión, ¿no? Yo pensaría que en ese sentido es una teoría flexible para esa actividad. Doctor Maldonado, ¿cuáles son las falacias las que se deben prestar más atención al momento de administrar justicia? Bueno, yo pensaría que las más difíciles de detectar son las de desviación, ¿no? Las del arenque rosa, las del espantapájaro, porque las falacias lógicas pueden ser un poquito más fáciles de ubicar y son casi que una especie de falta, ¿no? En la actividad. Pero la desviación no es tan sencilla. La desviación es muy sutil y a veces logra más una persona desviando la atención para lograr un efecto en una discusión y pocas veces se entiende, porque claro, porque la desviación no implica errores lógicos ni errores estructurales en el argumento. Entonces yo pensaría que las de desviación en este momento son las cruciales. Doctor Maldonado, ¿qué puede aportar la experiencia de la práctica judicial a la teoría de la argumentación? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Me parece que es genial porque, de hecho, como decía al final, en la medida en que este es un enfoque pragmático, quiere decir que la investigación está abierta. Es decir, que el espacio judicial podría en algún momento servir para diferentes investigaciones y estudios de campo, conocer la forma en que se discute en Colombia, la forma en que se ha mejorado. Lo típico, o sea, todo lo anterior que me preguntaban, yo creo que en la investigación empírica sobre la argumentación, que en la rama judicial, pues se podría pensar, ¿no? Obviamente con todo lo que implica eso y demás, pero yo creo que sería muy importante para la teoría tener ese espacio y esos aportes, por lo menos de la experiencia de las personas de la rama judicial. Nuestro agradecimiento especial al doctor Jorge Francisco Maldonado Serrano por su clara y pertinente exposición sobre el tema de la argumentación y algunas de sus implicaciones para la práctica judicial. El continuo fortalecimiento de las competencias argumentativas de los servidores judiciales, sin duda impactará positivamente en su labor de garantizar efectivamente los derechos de las personas que acuden a este importante servicio de justicia como uno de los fines más importantes del Estado Social de Derecho. Gracias a todos los servidores y servidoras judiciales y en general a todas las personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Nos despedimos con una frase del filósofo español Manuel Atienza. Aunque el derecho no pueda naturalmente reducirse a argumentación, el enfoque argumentativo del derecho puede contribuir de manera decisiva a una mejor teoría y a una mejor práctica jurídica. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.